Durante el periodo de tres años de labores que establece el mandato, se trabajó en las estrategias y metodologías, documentos diagnósticos sobre la época, entre otras actividades. Posteriormente, se llevó a cabo la investigación documental y testimonial, así como la organización de los diálogos por la verdad como espacios de escucha para sobrevivientes y familiares de víctimas. Finalmente, en el año 2024, se presenta y difunde el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Aquí presentamos algunos resultados y hallazgos relevantes. Para los fines de investigación, en el marco de los trabajos en campo fuera de la Ciudad de México, se realizaron 149 viajes en 20 estados de la República. De esta manera, se recolectaron en total 1.079 testimonios de personas víctimas, familiares y sobrevivientes de 22 entidades. Para la construcción social de la verdad, 197 personas dieron su testimonio públicamente durante los ocho diálogos por la verdad que se hicieron en distintas regiones del país. Dentro de la investigación documental, fueron consultados 97 archivos de instituciones públicas, privadas y de organizaciones sociales. Es relevante señalar que seis zonas militares fueron visitadas para el reconocimiento de espacios donde se perpetraron las violaciones graves a los derechos humanos. En la colección del informe final, fue el Estado. 1965 a 1990, este mecanismo identificó a 8.594 víctimas que sufrieron distintas violaciones graves a los derechos humanos, es decir, más de una violación. En esta parte del informe se contemplan a víctimas de los vuelos de la muerte, de la lucha contra el narcotráfico, de las políticas de desarrollo del Estado, personas marginalizadas y criminalizadas, refugiadas guatemaltecas, periodistas, agentes estatales, de la diversidad sexual, así como disidencias y grupos de la lucha agraria, urbano-populares, religiosas, democratizadores y político-partidistas. 4.009 personas fueron detenidas arbitrariamente. 2.287 encarceladas por motivos políticos, 2.237 personas que sufrieron tortura, 1.063 ejecuciones extrajudiciales, 649 personas que fueron desaparecidas de manera transitoria y 517 personas desaparecidas forzadamente, 385 personas que perdieron la vida en masacres y 216 personas exiliadas. Respecto a los perpetradores, se identificaron 591 agentes estatales de diferentes instituciones como responsables de dichas violaciones. Aunque estas cifras no son reflejo de la realidad más amplia y completa, son una clara muestra de la violencia política que ejerció el Estado contra diversos grupos y disidencias. Mucha gente no tuvo oportunidad de alzar su voz frente a las violaciones graves a derechos humanos que sufrieron. Pero las luchas vigentes de las víctimas, familiares, sobrevivientes y colectivos por la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición perpetúan este reclamo social para que ninguna persona más vuelva a sufrir este tipo de agravios.